El Pleno del Senado de la República realizó este 8 de abril una sesión especial para recibir a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante su visita a nuestro país. La sesión registró una asistencia de 78 de 128 senadores, por lo que se declaró quórum y se nombró una comisión para que la diplomática entrara al Salón de Plenos de la Cámara Alta. A la reunión asistió también el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo de Morena. Primero que nada, encantada de estar acá. Yo quiero decir, sin embargo, que yo tenía pensado que iba a ser una reunión chiquitita, pero no tengo un discurso, sino que voy a compartir con ustedes algunos pensamientos. Primero, agradecer esta tremenda oportunidad de esta reunión con representantes de distintas fuerzas políticas del Senado y con participación también del presidente de la Cámara de Diputados. Decir, para nosotros como Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado, hay que decir ahora Alta Comisionada de Derechos Humanos, es clave mantener un diálogo abierto con todos los poderes del Estado y sin duda el Poder Legislativo juega un rol trascendental a la hora de concretar decisiones que inciden en la vida de sus ciudadanos. Celebrar también, y no puedo hacer menos, la paridad de género que existe hoy día en el actual Senado y Congreso de la Unión, ¿no es verdad? Y alentar a que se pueda continuar adoptando una agenda legislativa ambiciosa para el empoderamiento, la igualdad de mujeres y hombres en su país, la protección de los derechos de las mujeres, como son las reformas que permitan avanzar también en los derechos sexuales y reproductivos. Quiero señalar que efectivamente... Permítame sacarme un segundo el sombrero de alta comisionada y colocarme el sombrero de mi patria para una vez más en este lugar agradecer lo que así fue la solidaridad permanente de México con los chilenos, con el pueblo de Chile en los momentos duros vividos en la dictadura. Solidaridad que se reflejó en la acogida de un gran número de refugiados que vinieron buscando aquí poder reconvertir sus vidas en algo positivo y que yo estoy segura que en caso de muchos de ellos contribuyeron positivamente también al desarrollo de esta sociedad desde sus propias experiencias y también desde su tremendo amor a México. Hay mucha gente que vino de muchos partidos, pero hay un partido que vino mucho, entonces en nuestro país le llamábamos la mafia Mapu México, porque pasaban los años, estaban donde estaran, siempre era un grupo que seguía, después estaban en otros partidos, pero esta identidad con México, el cariño que recibieron acá, lo que aprendieron y que fueron acogidos, se ha mantenido históricamente y hay muchos líderes chilenos que contaron con ese apoyo y por eso quiero agradecer. Señalar que efectivamente cuando estamos hablando de los derechos humanos, todas las personas, independientes de su educación, de su nivel socioeconómico, de su identidad religiosa, de su identidad de género, de su etnia donde pertenecen, del lugar del mundo donde pertenecen, son personas sujetas de derecho. Y el año pasado celebramos los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y para mí fue muy interesante como una posibilidad de revisar todo lo que había significado llegar a esta declaración, que yo creo que es una pieza extraordinaria, no es verdad, de amor a la humanidad, una pieza extraordinaria de ética, de valores y de principios, pero que también tiene de interesante, porque cuando uno discute con distintos miembros de distintos países, se tiende a buscar una relativización cultural diciendo que los derechos humanos no son iguales para todos. Y sin embargo, cuando uno lee y señalan que los derechos humanos reflejados en la Declaración Universal serían derechos occidentales, pero la verdad que cuando uno indaga profundamente en cómo se creó esa quiénes fueron los comisionados, fueron personas de distintas partes de la tierra, sin duda latinoamericanos como mi compatriota Hernán Santa Cruz, peruanos, pero hubo de la India, hubo de China, hubo por cierto de múltiples lugares. ¿Por qué digo esto? Porque incluso hubo una mujer de la India que fue, en esa época se hablaba de los derechos del hombre. No se hablaban de los derechos de los seres humanos. Y ella fue la que dijo que había que incluir una terminología distinta, que era la de los derechos de los seres humanos, para evitar que las mujeres y sus derechos pudieran ser conculcados utilizando ese lenguaje de la Declaración Universal.
Y la verdad es que esta Declaración Universal, que parece ser muy antigua, sigue siendo lamentablemente, por un lado, en el sentido de los desafíos que tenemos como planeta de responder a los derechos de todas las personas, sigue estando plenamente vigente. Y si bien hay muchos países, y cuando miramos 70 años atrás, hemos avanzado extraordinariamente. Esos 70 años atrás la mortalidad materna era altísima en muchas partes del mundo, muy pocos países las mujeres podían votar. En fin, yo podría hablar de todo el progreso, pero sin duda persisten deudas muy importantes desde el punto de vista en todo el mundo, ¿no? Y cada país tiene avances, algunos tienen retrocesos y otros tienen retos y otros tienen deudas pendientes por cumplir. Pero además hoy día estamos en un momento en que para personas como yo, y yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, nos damos cuenta que la creación, a su vez, junto con la Declaración Universal, que surge de los horrores de la guerra, de la percepción del mundo de que nunca más, que no podemos volver a aquello, y surge, por tanto, este lineamiento de ideas, de valores, de principios sobre los cuales se tiene que construir la comunidad internacional. Asimismo, también se generan todos los instrumentos que permiten pensar cómo, cuál es la gobernanza global que nos permita efectivamente llegar a no repetir algo como una, como las dos guerras mundiales previas. Y se genera toda la estructura institucional, que no es perfecta, que es mejorable permanentemente, pero basada en la idea de la voz de todos los países del mundo, en ese multilateralismo que nos ha permitido que países pequeños puedan también tener una voz y no ser arrasados por países grandes, y que sus derechos puedan ser también cumplidos. Y hoy día estamos viendo en el mundo una situación distinta, donde por algunos sectores, algunos países, el multilateralismo se busca erodar, se busca disminuir. También estamos viviendo un cierto retroceso de los derechos humanos desde el punto de vista tanto del lenguaje, de la importancia que se le atribuye en las negociaciones a nivel multilateral, y también un cierto retroceso de los derechos de las mujeres. Y por lo tanto, para nosotros es cómo retomamos estas banderas de derechos humanos y las hacemos una realidad, ya no solo en el discurso, que creo que todo el mundo lo tiene, sino en la implementación práctica de políticas, de leyes, de líneas, de programas concretos. Y en ese sentido, Naciones Unidas también, enfrentando el mundo que tiene múltiples conflictos y tiene múltiples desafíos, porque junto a los problemas del multilateralismo y el retroceso de recursos de los derechos humanos en muchos de estos contenidos, también vemos problemáticas que, si continúan así, van a seguir teniendo desafíos globales que pueden ser muy graves para la humanidad, como el del cambio climático, ¿no es verdad?, como los flujos migratorios, productos, muchos de ellos por conflictos que no se han resuelto adecuadamente o por cambio climático, desplazamientos de un país hacia otro, como lo hemos visto, pero también desplazamientos internos de los países por conflictos, por sequía, por falta de elementos, por violencia, por inseguridad. Situaciones como los migrantes, y claro, para ustedes es muy claro el tema de la caravana de migrantes, pero nosotros vemos este flujo y hemos visto lo que ha sucedido con la mortandad de personas buscando llegar en las peores y precarias condiciones, buscando llegar a Europa y morir ahogados en el Mediterráneo. Y así hemos visto cómo, si no resolvemos en el mundo los temas de las desigualdades, no vamos a ser capaces de resolver todo este tipo de conflictos que estamos viendo. Y es por eso que los países, México incluido sin duda, se comprometieron no solo a la Agenda de París para luchar y combatir el cambio climático, a la Agenda 2030 de los desarrollos, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y yo ando aquí con, para nunca olvidarme, no es verdad, con el PIN que muestra los 17 Objetivos Sostenibles, y por cierto, con el concepto clave de no dejar a nadie atrás. Y aquí tal vez una recomendación, porque cuando uno tiene que definir, cada país tendrá que definir sus políticas específicas y las leyes que permitan garantizar esos derechos y no dejar a nadie atrás, es clave visibilizar lo invisible. Y lo digo porque en reuniones con personas afrodescendientes dicen que en muchos de los países no existe, por ejemplo, el dato desagregado estadístico de personas afrodescendientes. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad o necesidades especiales. No existe una invisibilización. Y así uno podría, en el caso de muchos países, las mujeres tampoco están claramente. Y así todos los sectores más vulnerables, en otros lugares los pueblos indígenas no están registrados específicamente, de manera de poder decir cómo hacemos políticas que efectivamente nos haga permitir responder a esas necesidades distintas, porque si a todos le damos lo mismo,
mantenemos las desigualdades y no vamos a permitir que a lo mejor los que están abajo suben un poquito más, pero van a seguir manteniéndose muy abajo. Entonces, digo esto porque para nosotros el compromiso de la Agenda 2030 es clave y hoy día, si seguimos haciendo las cosas como siempre, en cambio climático y en Agenda 2030, al 2030 no vamos a haber cumplido nuestros requisitos y el mundo y los países se van a ver enfrentados a conflictos sociales, políticos, económicos de gran gravedad. Por cierto que los derechos humanos son enormes, así ustedes los conocen muy bien, el ámbito grande, pero quiero mencionar algunos de los cuales yo he estado viendo, escuchando, relacionándome con distintos organismos de la sociedad civil, también de gobierno, el tema de los derechos políticos y civiles, y aquí don Porfirio señalaba, no es verdad, el mirar cómo hacia adelante uno puede garantizar los derechos políticos y civiles de todos, todas las libertades, la expresión, la participación de la sociedad civil, componente clave de políticas públicas que realmente sean sentidas como legítimas por la población, pero por otro lado también de las del pasado. Yo soy médico, vengo de un país que teníamos deudas históricas muy graves y soy una convencida que las heridas cuando no están limpias no sanan, ¿no? Y por eso hacerse cargo de las deudas del pasado y mirar todo lo necesario para generar todos los instrumentos de manera que en aquellos casos en que todavía las familias no conocen el paradero de sus seres queridos o, como en el caso decía el presidente de la Cámara de Diputados, Ayotzinapa, y quiero contarles que acabamos de firmar en la Cancillería con el Ministro de Relaciones Exteriores un acuerdo que deriva, por un lado, de lo que fue una sentencia del Poder Judicial que luego este gobierno también tomó como un compromiso. La sentencia se derivó de una comisión de verdad, y luego este gobierno también lo incorporó, y la decisión presidencial de incorporar en aquel trabajo a nuestra organización como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hemos firmado un acuerdo de cómo nosotros acompañar este proceso de manera de también asegurar que los objetivos que se buscan se cumplan. Y en el día de mañana, imagino podré decirlo, vamos a firmar con el presidente, o sea, con el ministro, pero con presencia del presidente de la República, un acuerdo donde la oficina también va a acompañar el proceso. Y quiero también felicitar a ustedes por todos los cambios a la reforma constitucional en relación a un tema que sé que ha sido muy discutido, pero que finalmente en Congreso de la Unión hubo acuerdo sobre la Guardia Nacional, ¿no es verdad? Ahora viene el proceso de las tres leyes específicas y nuestra oficina va no solo a acompañar el proceso de las leyes específicas, pero también el proceso de educación, formación, porque creemos que lo que es clave en cualquier institución, más allá de cómo está conformada y quiénes son los que la dirigen, porque más allá de eso, es el modelo, cómo uno enfrenta la situación de seguridad garantizando los derechos humanos. Si eso no se hace, cualquiera sea la institución, se pueden repetir errores del pasado. Y por eso también ahí, junto con la Cruz Roja, queremos apoyar en eso y también apoyar con experiencias internacionales que permitan avanzar. Bueno, muy rápidamente, porque yo dije que iba a hablar 3 minutos y estoy hablando como latinoamericana, mucho más de lo necesario. Los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de la mujer, los derechos de la niñez, que son muy clave, porque este año cumplimos 30 años de la Convención de la Infancia y también aquí queremos pedir al Senado que hay algunos pocos instrumentos internacionales que ustedes todavía no han ratificado, que ojalá puedan avanzar. Son poquitos, ustedes han ratificado la gran mayoría, podamos avanzar en eso. Creo que hay un protocolo adicional de la niñez y hay otro protocolo adicional. Y también, bueno, entiendo que ustedes también pronto van a ver el convenio 189, que tiene que ver con el trabajo de las mujeres de trabajo doméstico, que también puede ser muy importante. Por supuesto, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho de los migrantes, los derechos de las personas con necesidades especiales o con discapacidad. Y un tema que también es muy cerca de nuestra preocupación y de nuestro interés, que es toda la situación de los defensores de derechos humanos y de los periodistas. Existen los mecanismos, pero ¿cómo generamos mejores instancias aquellas? Yo creo que no hay país perfecto en el mundo. Todos los países tienen retos grandes y México también tiene sus retos. Y nosotros queremos solo señalar que desde la oficina queremos acompañar al Estado mexicano en todo lo que signifique el aporte que nosotros podamos contribuir a que ustedes puedan seguir sacando adelante los retos que aún encomiendan. Nosotros tenemos un sistema de derechos humanos que es el intergubernamental, que es el Consejo de Derechos Humanos,
que está en Ginebra, ¿no es verdad?, que saca resoluciones permanentemente. Tenemos el sistema de los tratados, que también tiene recomendaciones, y el de los lo que llaman procedimientos especiales, los relatores especiales, varios han venido de visita acá, y sin duda todos ellos, en cada visita a cada país, hacen recomendaciones de manera de apoyar a los países. Nosotros creemos que hay que dar respuesta a violaciones de derechos humanos que existen, pero también es clave prevenir. Y en ese sentido también muchas de las recomendaciones permiten prevenir y no solo actuar después. Termino señalando que mi interés en este cargo es traer por un lado mi experiencia como haber sido víctima de violaciones de derechos humanos en la dictadura, haber estado presa, mi padre muerto por tortura, salido al exilio, pero he participado en una ONG de apoyo a la infancia, pero también mi experiencia de gobierno. ¿Ah? Lo único que no tengo, porque nadie es perfecto, es haber sido parlamentaria, pero sí me tocó como ministra interactuar mucho con el Parlamento y como presidenta, tratar de mirar cómo desde mi cargo, pero también cómo puedo entender las lógicas y las dinámicas de los países y mirar de qué manera entonces puedo apoyar mejor la tarea que yo tengo que hablar, que hay que realizar. Finalmente, terminar diciendo que, tal como dijimos en la ceremonia que tuvimos recién, creo que la mejor manera de garantizar que tengamos derechos humanos respetados permanentemente es que en todos los casos pendientes se pueda avanzar en verdad, en justicia, en reparación y en garantía de no repetición, porque eso es lo que garantiza algo que aquí y en mi país y en todos los países es muy, muy importante, que es el nunca más. Y estoy segura que el compromiso que este Parlamento tiene con los derechos humanos se va a ver reflejado también en la discusión de un conjunto de otras tareas como la eliminación del arraigo, la creación de un modelo forense autónomo, el reconocimiento restricto de la competencia de la Corte Penal Internacional, la despenalización del aborto, en fin, hay múltiples tareas que ustedes están abordando y que esperamos puedan ser muy exitosas. Muchas gracias. Notimex.